le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Un nuevo programa aquí en Única Contenidos. Acordate que puedes entrar en www.unicacontenidos.tv. Tenemos un montón de temas para hablar con vos. Se terminaron las vacaciones, tenemos que arrancar con un montón de exigencias, con un montón de cosas. Entonces Maricel Sebori, nuestra psicóloga, va a estar con nosotros hablando de esto, de los objetivos, de esto de sobreexigirnos, de saber hasta dónde, de priorizar lo que queremos y lo que podemos, lo que son nuestros deseos y los deseos de los otros. Es una nota imperdible que vamos a tener con nuestra psicóloga Maricel Sebori. Viene nuestro asesor contable. Vamos a hablar de la Patagones Viedma, por supuesto. Tengo el gusto de conducir la cena del high diving en Casa Crespo. ¡Qué lugar maravilloso Casa Crespo! Vamos a hablar de Casa Crespo también, porque tenemos un montón de imágenes hermosas para mostrar de este lugar que realmente es soñado. Vamos a estar hablando con Gladys Castaño, que es una campeona. Es una campeona, claro. Es la mejor en lo suyo. Ella fue campeona sudamericana, ahora estuvo en el Mundial de Fitness. Vamos a hablar de salud, de estética, de deportes, de cómo cuidarnos. Tenemos de todo para hablar. Te voy a mostrar lo que tengo puesto. Ya tenemos la cámara en mis pepés, que son las sandalias de Valdés, Valdés Shoes. www.valdés.com.ar, puedes encontrar todo online, unas sandalias negras divinas, está todo off, así que buscala en el estilito. Ahí sube David, con estas piernas que están cada vez más flacas, dentro de poco no se van a ver y se va a ver el vestido solo. Este vestido de color obispo, que es súper canchero, con este detalle precioso en el escote, está buenísimo. En el make-up de Rouge Perfumería en Buenos Aires 53 tenés todos los lanzamientos. Y la peluca, así le digo a Sofía con su pelo, y la peluca me la cuida Marce Chirico para Angojo Peluquería, que la semana que viene no. La otra me va a hacer otro botox capilar. Está bueno el color, ¿eh? El color me encanta así. Ni rubia, ni castaña, rubia. Sigo siendo rubia yo. Por más que me ponga verde el pelo, soy rubia. Vuelvo a esta cámara, te sigo contando. El 22 de marzo, y falta un montón para esto, va a haber una marcha importantísima en la comarca. Vamos a tener una nota, no la podemos hacer hoy, pero la vamos a hacer otro día, y David en esto, que es generoso, me va a hacer la pata en hacer esta nota, porque vamos a hablar con Roxana, que es la mamá de una bebita, que padeció esto que es de, que tiene que ver con como una mala praxis en los bebés en el momento del parto. La nena sufre de parálisis obstétrica braquial, se llama así. Es cuando le tocan algo, el plexo, a los bebés en el momento del parto. Lo vamos a hablar con la mamá, hoy Roxana no pudo venir, entonces otro día le vamos a hacer esta nota y la vamos a compartir con ustedes en Única Contenidos, porque sí nos vamos a hacer eco de esta marcha, sí nos vamos a hacer eco de esto de la no violencia obstétrica, porque también tiene que ver con la violencia obstétrica. Hacer mala praxis, hacer un mal movimiento en el momento del parto, tiene que ver con cierta violencia. Así que vamos a estar hablando de ese tema también en unos días nada más. Reflexionemos acerca de esto. Y cuando hablemos con Maricel después, quedémonos pensando, porque esto de sobreexigirnos a veces hace que seamos bastante agresivos, que seamos violentos, que no seamos tolerantes. Todos estamos desesperados, todos estamos reacomodándonos, pero está bueno respirar, mirar al otro, y si nos equivocamos, reflexionar y volver para atrás y empezar a valorar las cosas que realmente tienen sentido. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos con muchísimo más para contarte mejor.